A continuación voy a hablar de una película que dije ayer que la vieran porque prometí que iba a hablar de ella. Y estoy hablando de la película mexicana Ya no estoy aquí. Ya no estoy aquí, voy a leer bien para no equivocarme. Dirigido por Fernando Frías de la Parra, protagonizado por Juan Daniel García Treviño y Xueming Angelina Chan. Joya, joya independiente del cine mexicano, no más, súper interesante. ¿De qué trata? Trata alrededor de esta tribu urbana que existe en Monterrey. Digo, la película supuestamente es el tiempo del sexenio de Felipe Calderón, cuando hay todos estos problemas con el narcotráfico, cuando hay toda esta guerra, ¿no? Y entonces hay esta tribu urbana que se llaman los Colombia en Monterrey, que son como este grupo de gente que es muy fan de la cumbia colombiana, pero que la tratan de arreglar a su manera, la hacen como más tumbada, como más despacito, le bajan la velocidad. Y la característica es la cumbia, el baile, que tienen unos bailes que según yo, no estoy tan seguro, pero según yo, este estilo de bailes lo vimos en el video del Chuntaro Style del Gran Silencio, hace mucho, ¿no? Que se veían como, y que no entendías bien si eran como cholos o no cholos o qué eran. Me imagino que pueden ser parte de este movimiento, que obviamente es característico por el pelo, que muchos habíamos visto fotos. Pues de estos güeyes acá con de que rapados y acá nada más con unos copetes hasta acá y las puntas güeras y como raro, ¿no? Yo sí había visto fotos, pero no me había clavado a ver un poquito su realidad, ¿no? Obviamente es en las colonias, en la periferia, ¿no? En las colonias más pobres de Monterrey y donde se juntan de una manera hasta cierto punto clandestina. Y se ve cómo es, existe este choque lamentablemente e involuntariamente con el problema del crimen organizado y del narcotráfico en esa época en Monterrey, ¿no? Pero yo soy muy fan por muchas cosas, pues. O sea, me encantó el darme cuenta de esta cultura que los integrantes, su verdadera pasión es la música, cabrón. O sea, tú ves la movie. Y los que son realmente de esta clica, como los tercos, y que luego hay otros subgangs que no llegan a ser estos cholos, que sí, los cholos son a lo mejor más agresivos y más violentos. Estos güeyes se ve que lo único que quieren es bailar, cabrón, y que no los chinguen, cabrón. De que déjenme en paz, cabrón. Dejen, yo pongo mi música y déjenme bailar, cabrón. Y siempre voy a aplaudir la gente que se deja llevar por la pasión a la música, independientemente del género, ¿eh? Creo que aquí lo importante es lo que provoca la música como en mucha gente, ¿no? Y es la historia de este personaje principal, que es parte de esta bandita y que por una situación, pues el vato tiene que irse a Estados Unidos. Entonces también te das cuenta un poquito de. Un saludo, la verdad, a todos los latinos que me estén viendo ahorita, que estén viviendo en los Estados Unidos, rifados, cabrón. Te das cuenta, sobre todo cuando llegan, pues la soledad, güey, la soledad en la que viven y el desamparo en el que viven, güey. Están ahí, pues, básicamente a ver qué pasa, cabrón, ¿no? Muy bien actuada, o sea, obviamente, hasta donde yo sé, bueno, a lo mejor la chavita, la Angelina. ¿Qué? ¿Cómo es? Xueming Angelina Chen, a lo mejor ella sí era actriz, pero se ve que este chavo, el protagonista, Juan Daniel García Treviño, que hasta donde se le dicen Derek, y que realmente él sale de un grupo que tenía de acá de cumbia, güey, y que supuestamente dice la historia que su grupo en una tocada le tiene que abrir a Celso Piña y que ahí lo descubren y dicen, ah, güey. Órale, güey, te invito a hacer el casting para la película y creo que lo hace muy bien, güey. Es una película con una velocidad de película independiente, ¿eh? Porque luego hay mucha gente que la puede ver y puede decir, puta, pues es que medio me aburrió, no sé qué. Es lenta, pero es bien interesante, cabrón. Dice, para mí fue como ver Kids y Lost in Translation, exactamente. Está en Netflix, sí está en Netflix. El protagonista es de dónde, de Monterrey. Dice, saludos desde Los Ángeles, un saludo a todo LA. ¿Dónde está la película? Está
en este Netflix. A mí me da mucha risa el Sudadera. Pues es que hay como varios personajes. Y te das cuenta cómo hay veces que, lamentablemente, en este tipo de situaciones donde es una clase socioeconómica tan baja, luego hay veces que la realidad te orilla, güey, a convertirte en algo que no necesariamente te querías convertir, cabrón, ¿no? Y lo vemos en esta movie en algunas partes, ¿no? La verdad, híjoles, ¿cómo se llama la película? Ya no estoy aquí. Así se llama. Ya no estoy aquí. Ahí está Netflix, se la van a topar. Tiene, ahorita está haciendo bastante. Dice Julio Censura, Nel, aburrida. No es, pero el guión no me latió del todo. A mí sí me gustó el guión en una cuestión de que es muy, pues muy real, güey, ¿no? En donde, pues en la vida real, no te está pasando cosas cada 10 minutos, acá de que, ah, pum, ¿no? Entonces creo que es. A mí eso es lo que me atrapó, güey, que es contada de una manera que dices, pues sí, sí puede ser así, güey, que tú puedas decir, ay, güey, el guión es medio aburrido, dices, pues no, güey, de repente la vida puede ser medio aburrida, güey, ¿no? Y de repente habrá momentos en los que pues no necesariamente pase tanto, ¿no? Hijo, está buenísimo, dice, muy naturalista el guión, sí, completamente de acuerdo, creo que también eso es parte, cuando tienes este tipo de actores, que me imagino que la mayoría no eran actores, sino gente. Relacionada con con esta tribu urbana, pues tienes que tener un guión bastante naturalista para no poner en complicaciones tampoco tanto a todos los actores, ¿no? La fotografía es brutal, güey, sí, la fotografía está bien cabrona, dice pura antropología social, claro, güey, es bien interesante en ese sentido. El checar una realidad que existe y que está palpable y que nada más nosotros. De repente no conocemos, güey. O juzgamos sin saber, güey. O sea, ¿no? De que va pasando un güey rapado con pinche pelo acá y la chingada. Pues a lo mejor mucha gente se hace un lado y no, güey, al tiro. Y luego los conoces y dices, pues no, güey. Hay muchos de estos güeyes que no quieren pedos y lo que quieren es bailar, cabrón, ¿no? Lo que les gusta, porque sí son bastante intolerantes. Que en ese sentido me acordé a mí yo de hace años, que yo era bien intolerante de que rock. Puto, si se acabó, güey. Y estos güeyes son así, güey, de que no nos le ponen. Sí, güey, de que no nos le ponen, les ponen todo tipo de música. Y el güey, pinche música culera, güey. Pinche, siempre está diciendo pinche música culera, güey. Hasta que ponen su música y entonces el vato empieza ya acá a echar la bailada, que el vato baila chido, la neta, güey, en su estilo, güey.